clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Pregúntale cualquier cosa a Met. Las clases inician en la escuela para autos. Hoy jugaremos un juego para adivinar qué se oculta detrás del agujero. ¿Ah? ¿Qué animal se oculta aquí ahora? ¿Qué es eso? Tayo, ¿quieres intentarlo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Un palo de escoba. Es puntiagudo. ¡Oh! ¡Es un palo de escoba! ¿No les dije que era un animal? La respuesta es un león. ¿Qué animal es un palo de escoba? ¡Rogue, me equivoqué por tu culpa! ¿Por mí? Los pequeños autobuses fueron al patio de recreo después de clases. Oigan, ¿por qué estarán todos parados? ¡No lo sé! ¡Quiero ir más deprisa! ¿Intentamos irnos por ahí? ¿Por ahí? Sí, debe ser más rápido por ahí. ¡Síganme! ¡Espérenme! Ahora, si pasamos a este lugar... ¡Estamos atorados aquí! ¿Qué fue esto? ¡Nos tardamos aún más! Ya no podemos jugar. Está demasiado oscuro. Igual que en clase. Las cosas no funcionan si hacemos lo que Rogue dice. ¿De qué hablas? El siguiente día llega. Siguiente pregunta. ¿Esta silueta es de un cachorrito o de un gatito? Rogue, ¿cuál será la respuesta? Yo creo que es un cachorrito. ¿Ah, sí? ¡Gracias! Señorita Teach, la respuesta es un gatito. Es correcto. Bien hecho, Tayo. Acerté cuando dije lo opuesto a Rogue. ¿En serio? Le preguntaré a Rogue la próxima también. Así es. Rogue es el señor error. ¿Señor error? Se están burlando de mí. ¿Cómo puedo solucionarlo? ¡Ajá! Ya debería haber pasado. ¡Met! Oh. Hola, Rogue. Hola. Te estaba esperando. ¿A mí? Porque mis amigos se burlan de mí por ser el señor error. ¿Cómo puedo aprender a ser tan inteligente como tú? Enséñame algo, por favor. ¿Qué puedo enseñarte? Oh, creo que esta tarde lloverá. ¿Ah? ¿Cómo sabes eso? Puedo decirlo al ver las nubes. ¡Guau! ¡Qué inteligente! No es nada. Y hay una construcción frente al museo. Será mejor que lo rodees. ¿En serio? Se lo diré a mis amigos. Gracias, Met. Te veré después. Ok. Ya me siento inteligente con solo haber visto a Met. ¡Rogue! Chicos, iremos a ver unas flores. ¡Ven con nosotros! ¿Ver flores? ¡No! ¡Lloverá por la tarde! Bueno, ¿va a llover? Si Rogue dice eso, entonces no va a llover hoy. ¡Claro que sí! Ya está claro, no creo que llueva, así que vámonos. ¡Wow! ¡Está lindo! ¡El clima es agradable! ¡Qué bueno que vinimos! ¿Lo ven? ¡Sabía que no llovería! ¡Está... ¡Es un aguacero! ¡Volvamos ahora! ¡Sí! Met tenía razón. ¡Hace tanto frío! ¡Me hubieran escuchado! ¡Rogue, solo tuviste suerte! ¡Aguarden! ¡No, por ahí! ¿Por qué no? Hay una construcción frente al museo. Por aquí será más rápido. Tardamos demasiado la última vez que seguimos tus indicaciones. Me iré a la izquierda. ¡También yo! ¡Ay, no! Entonces yo... ¡Dani! Tú vendrás conmigo, ¿cierto? Pues yo... De acuerdo. Ahora veremos quién llega primero. ¡Ay, estoy tan cansada! Sí, pero seguro llegamos antes que Rogue. ¡Claro que no! Llegamos mucho antes y terminamos nuestro lavado. ¿Qué? ¿Por qué llegaron tan tarde? De hecho, sí hay una construcción ahí. Había mucho tránsito. ¿Ahora me creen? Sí. Ya no te diré señor error nunca más. Y todo gracias a Met. Tayo, el pequeño autobús.
¡Hola, Matt! ¡Roggy! ¡Tenías razón! Mis amigos se sorprendieron mucho con lo que tú me dijiste. ¿En serio? ¡Qué gusto oírlo! Vendré cada mañana para que me enseñes más cosas, ¿ok? De acuerdo. ¿Quieres escuchar de la tormenta eléctrica de hoy? ¡Sí, claro! Roggy siguió aprendiendo cosas con Matt todos los días. ¿Quién quiere intentar esto? ¡Yo! La respuesta es el número 2. Bien contestado. ¿Y la siguiente pregunta? ¿Qué es esto? La respuesta es... ¡Wow! ¡Bien! Roggy está volviéndose más listo con la ayuda de Matt. ¿Por qué me siento así? Pasaste frío anoche. Que te laven con agua tibia y te sentirás mejor. ¿Vas de camino al teatro? Hay un charco, ten cuidado. Los amigos de Roggy le preguntaban cualquier cosa cuando sentían curiosidad sobre algo. Para que sea más corto. ¿Por qué el cielo es azul? Wow. Bueno, eso es... Ahora Roggy se ha vuelto Don Listo. Te lo agradezco mucho, Matt. Ahora todos me dicen señor Listo. ¡Excelente! ¡Oh! En la ribera habrá un festival de globos aerostáticos mañana. ¿Globos aerostáticos? Sí, son unos globos enormes y serán de formas diferentes volando en el cielo. ¡Guau! ¡Será asombroso! Debo ir y decirle a mis amigos. ¡Gracias, Matt! De acuerdo, hasta luego. ¿Festival de globos aerostáticos? Sí, vamos y veámoslo juntos. ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Será algo muy bonito! Les encantará el festival de mañana. Hola, Matt. ¿Eh? Pat, ¿de dónde vienes? Ah, de la ribera, donde iba a ser el festival de globos aerostáticos. ¿Qué está pasando ahí? Llegará una tormenta mañana, así que llevamos los globos a un lugar más seguro. Y entonces pospusimos el festival para otro día. ¿Qué? Lloverá mucho y hará mucho viento. Te aconsejo que tengas mucho cuidado. Oh, no. Debo decirle a Roggy cuando lo vea mañana en la mañana. Es el día siguiente. ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Roggy! ¿Ah? ¿Por qué están despiertos tan temprano? ¡Iremos al Festival de los Globos! Y sí, queremos encontrar buenos lugares. De acuerdo. Supongo que no podré ver a Matt hoy. ¡Vámonos! De acuerdo. Extraño. ¿Por qué Roggy no llegó? Debo decirle que el festival se canceló. Una tormenta se avecina. ¿Qué debo hacer? ¡Esto será divertido! ¿Por qué nadie más está aquí? No lo sé. No veo ningún globo aerostático. Creo que llegamos muy temprano. ¡Comenzará pronto! Por cierto, ¿qué pasa con el clima? El viento es muy fuerte. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué están haciendo ahí? Se acerca una tormenta. ¡Deben irse! ¿El Festival de Globos Aerostáticos? Se canceló. Vuelvan a casa. Es peligroso aquí. ¿Qué pasó? Dijiste que era seguro. Pues... eso... No entiendo qué pasó. Nunca debimos venir. Me dijo que sería hoy. ¿Qué está ocurriendo? Llegó el siguiente día. Me pregunto si Roggy está bien. Debe estar muy molesto ya que no lo he visto hoy. O tal vez... pudo haberse lastimado. ¡Matt! ¡Oh! ¡Roggy! ¿Estuviste bien ayer? ¿No tuviste problemas? Sí, un poco. Lo siento. Todo es mi culpa. ¡No! Mis amigos me quieren más y todo gracias a ti, Matt. ¿Qué? Bueno, lo que en verdad pasó fue... ¡Ya no puede ver nada! ¡Tengo tanto miedo! De hecho, estaba muy confundido al principio. ¡Qué desagradable! Pero recordé lo que me dijiste antes. ¡Oh, es cierto! Me dijiste que debía buscar resguardo cuando estuviera en una tormenta. Entonces llevé a mis amigos a un estacionamiento techado. ¡Tranquilos, chicos! Pero es un poco aterrador. ¡Sí! ¡Tengo tanto miedo! No temas, Lani. El trueno puede sonar muy cerca, pero en realidad es un sonido muy lejano. ¿En serio? ¡Claro! No hay razón para asustarse.
¡Guau! ¿Cómo sabes todo esto, Rocky? ¿Tienes otra historia interesante? ¿Quieren escuchar un cuento de hadas sobre el trueno? ¡Claro! Y cuando les conté la historia que me contaste, una persona se olvidaron del miedo y se emocionaron por el cuento. ¡Qué divertido! ¡Haz otra historia! Y pudimos regresar a salvo después. Entiendo. Estaba preocupado porque no llegabas tampoco hoy. Estaba durmiendo un poco. Matt, ¿puedo seguir viniendo a verte? Hay muchas cosas que quiero aprender de ti. ¡Claro! Eres bienvenido siempre. Aquí me encontrarás en las vías. ¡Gracias, Matt! No hay problema. Y tengo grandes noticias. ¡Guau! ¡Es tan bonito! Gracias por traernos aquí, Rocky. ¡Rocky es genial! Creo que ahora ya lo saben. Por cierto, Rocky, ¿cómo sabes todas estas cosas? ¿Ah? ¡Eso es un secreto! ¿Qué? Si hay algo que no sabes, siempre puedes preguntarle a Matt. Air, el helicóptero valiente. Es una tarde soleada y Tayo está conduciendo para cruzar el puente. ¡Qué día tan hermoso! ¡Oh! ¡Es Pat! ¿Qué será lo que está pasando? Voy a revisar. ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡Rocky! ¡Pat! ¡Tayo! ¿Qué está pasando? ¡Por allá! ¿Ah? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Oh, no! Parece que están a punto de caer. Ya debería estar aquí. ¡Allá está! ¿Ah? ¡Oh! ¡Es Air! ¡Es el helicóptero nuevo! ¡De la estación de bomberos! ¡Ajá! ¡Llegando al rescate! ¡Oh, vaya! ¡Oh, qué bien! ¡Maravilloso! ¡Buen trabajo, Air! ¡Gracias! ¡Disculpen! ¿Ah? ¡Estuviste realmente increíble! ¡Gracias! Estaba haciendo mi trabajo. ¡Soy Tayo! ¡Es un placer conocerte! Lo mismo digo. Ahora, tengo que volver al trabajo. ¡Nos vemos luego! ¡Bien! ¡Nos vemos más tarde! ¡Buen trabajo! ¡Es muy bueno! ¡Uy, vi algo asombroso! ¡Asombroso! ¿Y de qué se trata? Vi a un helicóptero rescatando a personas en problemas. ¿Un helicóptero? Sí, su nombre es Air y es el compañero nuevo del equipo de rescate. ¡Fue asombroso! Voló desde el cielo y rescató a las personas que estaban en el agua. ¡Eso suena increíble! Como ya me conoce, se los voy a presentar la próxima vez que lo veamos. ¡Vaya! ¡Estoy ansioso por conocerlo! ¡Yo también! ¿Qué debería decirle? ¡Hola! ¡Soy la amiga de Tayo Lami! ¿En serio? ¿Qué? ¿Les parece raro? Los pequeños autobuses están ansiosos por conocer a Air. A la mañana siguiente, Lani estaba haciendo su ruta. ¿Oh? ¡Vaya! ¡Ese debe ser Air! ¡Oye! ¡Tú eres Air, ¿verdad? ¡Air! ¡Air! ¡Espera! ¡Quiero hablar contigo! ¡Air! Oh. Así que él no quiere hablar conmigo. ¿Con qué eso es? Gani está ayudando a Ruby a limpiar el patio de juegos. ¡Bien! ¡Todo listo! ¡Buen trabajo, Ruby! ¡Vaya! ¡Ese debe ser Air! ¿Air? Sí, es el helicóptero nuevo de la estación de bomberos. ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡Vamos a llamarlo! ¡Oye, Air! ¡Hey, hola! ¿Cómo es que saben mi nombre? Bueno, Tayo nos habló de ti. Ah, ustedes deben ser los amigos de Tayo. Sí, mi nombre es Gani. Sí, y yo soy Ruby. Gusto en conocerlos. Oye, Air, si no estás muy ocupado, ¿te gustaría jugar con nosotros? ¿Jugar con ustedes? Oh, ¿aquí? Estamos un poco sucios. Estábamos limpiando. Lo siento, amigos. Será en otra ocasión. Adiós. Air. ¡Se fue volando!
volando. Tal vez porque estoy muy sucio. ¡Está aquí! Oh, estoy muy cansado. ¡Hola! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy el amigo de Tayo, Roggy. He estado esperando aquí para hablar contigo. Ya veo. Vaya, en verdad puedes volar. ¡Eso es bueno! ¡Espera, espera! ¡No te acerques! ¡De verdad eres asombroso! ¡Aléjate de mí! Es decir... ¡Eres muy malo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera! ¡Oigan, amigos! ¿Qué les pasa, amigos? ¿Qué pasó? No es nada. ¡Claro que sí! Air nos ignoró a todos. ¿Qué? Tampoco me miró cuando estaba llamándolo. Y se fue volando cuando Gani le preguntó si quería jugar. ¿En serio? Sí. Creo que fue porque estaba muy sucio por haber limpiado. Y me dijo que me alejara de él. ¿Qué? No puede ser. Así es. Se cree muy bueno para estar con nosotros. No, no puede ser. Tendré que ir a verlo. Tayo, el pequeño autobús. ¿Air? Hola, Air. Allá está. Hola, Air. Soy Tayo. ¿Qué? ¿De verdad me está ignorando? ¡Air! ¡Oye, Air! ¿Tayo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No me escuchaste cuando te llamé? No. Lo siento. No puedo escuchar muy bien, Tayo. Es por mi hélice. ¿Qué? Entonces, tal vez... ¿Escuchaste a mi amiga Lani cuando te llamó más temprano? No. Tuvo que haber sido por el ruido. ¡Lo sabía! ¿Pero por qué volteaste cuando Gani te preguntó si querías jugar con él? ¿Aquel que estaba limpiando? Si me acercaba demasiado, había hecho volar la basura que ellos estaban recolectando. Es una lástima porque realmente quería jugar. Esa es la razón. ¿Pero por qué le dijiste a Roggy que se alejara de ti? ¿Roggy? Se me estaba acercando demasiado y tenía miedo de que pudiera salir lastimado por mi hélice. Y entonces le grité sin querer y se sintió muy mal. Así que todo esto fue un malentendido. Mis amigos están decepcionados porque creen que hiciste todo esto a propósito. Ya veo. Voy a hablar con ellos. Vamos a solucionarlo. Pero... ¡Vamos! Pero, Tayo, incluso si lo podemos solucionar, sé que no querrían ser mis amigos. ¿Qué? Así es como siempre ha sido. No solo nos vemos diferentes, no podemos conducir sobre el suelo como tú. Así que siempre he estado solo. Así que no tienes que preocuparte por mí. Entonces voy a hablar con ellos a solas. ¡Tayo! ¿Qué? ¡No puede ser! Es cierto. Así que no tienen que estar enojados con él. Si estás en lo cierto, ¿por qué no está aquí para decírnoslo? ¿Lo ven? Se cree muy bueno para estar con nosotros. Vamos, amigos. No es como para que... ¡Me voy a dormir! ¡Amigos! A la mañana siguiente, Tayo estaba haciendo su ruta. Me pregunto qué debería hacer ahora. ¡Hay un incendio! ¡Despejen las vías! ¡No es seguro! ¡Tayo! ¡Amigos! ¡Hay un gran incendio allá arriba! ¡Sí! ¡Oigan, amigos! ¡Nuri! ¡Tenemos un problema! ¡Hannah está dentro de ese edificio! ¿Qué? ¡La dejé al frente! ¿En serio? ¡Amigos, miren! ¡Hannah! ¡Es verdad! ¡Está allá arriba! ¡Hannah! ¡Ajá!
¡Ay, no! ¡Es demasiado alto! ¡Ay, no! ¡Hannah! ¡Hannah! ¡Hurra! ¡Air! ¡Hannah está en problemas! ¡Helicóptero Air al rescate! ¡Ay, no! ¡No puede acercarse más por el humo! ¡No es seguro para él! ¡Puedo hacerlo! ¡Ay, se metió en el humo! ¡Air, por favor, ten cuidado! ¡Están a salvo! ¡Sí, lo logré! Estábamos preocupados. Estoy bien, chicos. Air vino a rescatarme. Hasta luego, chicos. ¡Espera! Gracias por rescatar a Hannah, Air. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! No fue ningún problema. ¿Y los envíos? Sí, sí. Por dudar de ti todo este tiempo. Sí, nos equivocamos al juzgarte. ¡Lo sentimos! Está bien. Lamento no haberles aclarado las cosas. ¿Pero les gustaría ser mis nuevos amigos? ¡Nos gustaría mucho! ¡Esto es grandioso! Oye, Air, ¿puedo ser una de tus nuevas amigas? ¡Excelente trabajo! ¡Genial! ¿Lo ves, Air? No es difícil hacer nuevos amigos. Ustedes. Eso me encantaría. Gracias, amigos. Air, el helicóptero valiente, ha hecho muchos amigos nuevos, así que ya no va a estar solo. El día especial de Hannah. Es temprano en la mañana y Hannah tiene mucho trabajo. Listo. Ya estás listo. Gracias, Hannah. Adiós. Oh, estoy cansada. Esta ha sido una mañana de trabajo. ¿Eh? Ya no me quedan repuestos. Los necesito para esta tarde. Ya sé. Le pediré a alguno de los autobuses que me lleve a comprar algunos. Oigan, amigos. ¿A dónde se habrán ido? ¡Qué raro! Hoy es su día libre. Hola, Hannah. ¿Ah? Hola, Nuri. Buenos días. ¿Ah? ¿Qué tienes en la cara? ¿Te refieres a esto? Oh, no es nada. Bien. ¿Qué es lo que te trae por aquí? Oh, hoy no tengo que trabajar, así que vengo por una revisión. ¿Tienes el día libre? Entonces, Nuri, ¿podrías llevarme a la ciudad después de terminar tu revisión? ¿A la ciudad? Necesito comprar unos repuestos, pero no hay nadie que me lleve. Oh, bueno, ¿puedo llevarte hasta allá? ¿Puedes? Gracias, Nuri. Después de la revisión, Nuri y Hannah fueron a la ciudad. Tengo hambre. No he comido nada en toda la mañana. ¿Pollo? ¿Pizza? ¿Hamburguesas? Oh, todo suena delicioso. Oh, Nuri, ¿qué te pasa? Lo siento, Hannah, pero recordé algo importante. ¿Te importaría esperar aquí un momento? ¿Aquí? Sí, bien. Ahora vuelvo. Bien. Me pregunto a dónde se dirige. Tengo mucha hambre. Eso huele muy bien. Muy bien. Uno viene. ¿Qué es eso? ¡Guau! Hola, amigos. Hola, Hannah. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos ayudando a un amigo ofreciendo muestras de comida gratis. Puedes comer si quieres. ¿Muestras? ¡Vaya! Pollo, pizza, hamburguesas. ¡Cielos! Es todo lo que estaba deseando. ¡Qué bien! Puedes comer todo lo que quieras. Gracias. Voy a servirme. ¡Delicioso! Hannah, siento haberte hecho esperar. Está bien.
Gracias a ti pude probar mucha comida. Bueno, ¿eso está bien? Muy bien, ya llegamos. Gracias, Nuri. Ahora vamos a hacer algunas compras. ¿Oh? ¿No compraste nada? Todas las cosas que busco están agotadas. ¡Oh, no! ¿Qué es lo que necesitas? Necesito aceite para motor y limpiadores. ¿Oh? Pues qué lástima. Vámonos a casa. Bien. ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? ¡Hola, Nuri! ¿Ah? ¡Oh! ¡Hola, Shine! ¿A dónde vas? Bueno, tengo muchos artículos de mantenimiento y estoy buscando a alguien que pueda entregárselos. ¿Ah? ¿Artículos de mantenimiento? ¿Cuáles? ¿Ah? ¿Ah? ¡Hey! ¡Hola, Hannah! ¿Quieres dar un vistazo? Bien, ¿estás lista? ¡Vaya! Es el aceite para motor y limpiadores. ¡Son lo mejor que hay! Llévatelo si quieres. ¿En serio? Quería deshacerme de ellos de todas formas. ¿Estás feliz? Ay, Shine me dio todo lo que estaba buscando en la tienda. Hoy me siento con mucha suerte. ¡Qué bueno, Hannah! Tayo, el pequeño autobús. Este ha sido un día muy raro. Hoy han pasado muchas cosas buenas. ¿Para qué es eso? Usted es la persona 1,000,000 que ha cruzado este puente. Sí, ¿la persona 1,000,000? ¡Miren hacia allá! ¡Cielo! ¡No puedo creerlo! Ahora le tenemos un regalo especial por ser la persona 1,000,000. ¿Un regalo especial? ¡Cielos! Bueno, vamos, Hannah. ¡Vaya! ¡Hannah! ¡Quieren que te pongas el vestido! ¡Adelante! ¿Ah? ¡Cielos! ¡Debe ser hermosa! ¿De verdad? ¡Muy bien! ¡Ahora póngase justo ahí! ¿Bien? ¡Ahora sonría! ¡Uno, dos! Se ve muy bien. ¿Cómo estuvo tu día, Hannah? Estuvo increíble. Nunca había tenido un día como este. Me alegra escuchar eso. Se está haciendo tarde. Espero que nadie me esté buscando. No te preocupes. Ya casi llegamos. ¿Eh? ¿Por qué están apagadas las luces? ¿Qué es esto? ¿Oh? Oye, ese es Air. Me pregunto qué está haciendo por aquí. Bien, ¿ya están listos? ¿Oh? ¿Sí? ¡Oye, Loki! ¿Ya estás grabando? Sí, ya empecé. ¿Podemos comenzar? ¡Sí! ¿Estás viendo? La escena de la cámara secreta, protagonizada por Hannah. Hannah se acaba de ir del garaje, amigos. Bien, todos salgan afuera. Bien, ahora vamos a construir todos el escenario especial para Hannah. Robbie, ve a limpiar el lugar. Y luego, el grupo de construcción puede ir construyendo el escenario. ¿Bien? ¡Ajá! ¡Vamos a sorprender a Hannah! ¡Nos vemos! Rocky, ¿está lista la comida? ¡Todo listo!
listo. Pollo, pizza y hamburguesas. ¿Correcto? Sí. Hannah va a quedar llena después de esto. ¡Ya los tengo! Y son de lo mejor que hay. ¡Vaya! ¡Bien hecho, Shine! ¡Gracias! Todavía no lo alcanzamos. Hay que dar otra vuelta. Pero, Tayo, ya lo hemos hecho 10 veces. Lo siento, Bombón, pero me temo que no nos queda mucho tiempo. De verdad quiero que Hannah sea la persona 1,000,000 en cruzar el puente. Bien. Voy a quedarme contigo, Tayo. Gracias, Bombón. 7, 8. ¡Oh, no, Tayo! ¡Nos hacen falta 2 autos más! ¡Oh, no! ¿Eh? Oh, ¿qué debemos hacer? No se preocupen. Nos haremos cargo. Chicos. ¡Oh, muy bien! ¡Nuri, ahora! Bien. ¡Sí! ¡Felicidades! Así que todo fue planeado por los autobuses. ¿Pero por qué habrán planeado algo así? Amigos. ¡Feliz cumpleaños, Hannah! ¡Felicitaciones! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de nuestro regalo? Oh, es maravilloso. Estaba tan ocupada que olvidé que era mi cumpleaños. Muchas gracias. De nada. Gracias por estar atenta y cuidar de nosotros siempre, Hannah. Trataremos de no causar más problemas. Y vamos a ser muy buenos desde ahora. Yo también. Ay, amigos. Tayo, Rocky, Gani, Lani. Haberlos conocido a todos es el mejor regalo que he tenido. ¡Oh, Hannah! Muy bien, ahora vamos a comenzar la fiesta de cumpleaños de Hannah. Este fue un día que Hannah nunca olvidaría. Con sus amigos, los pequeños autobuses, todos los cumpleaños serán especiales. Un lugar para jugar. Tarde en la noche, Tayo y Rocky están jugando a las escondidas. ¡Atrápame si puedes! ¡Tayo! ¡Rocky! Les dije que jugar a las escondidas aquí es peligroso. ¿Qué tal si alguno de ustedes se lastima? Ustedes dos, no más escondites. ¿Captaron eso? Ay, no puedo creerlo de Hannah. Si no podemos jugar a las escondidas, no hay más nada que podamos hacer aquí. ¿No hay ningún lugar donde podamos jugar y divertirnos? Al día siguiente, Tayo y Rocky están de regreso al garaje después de terminar su trabajo. Oye, terminamos temprano. ¿Qué tiene de bueno? No podemos ni jugar a las escondidas ahora. Sí, es verdad. ¿Te ves arañado? ¿Qué pasaría con él? Oye, ¿qué estás haciendo? No puedo moverme. Mis llantas están atascadas. ¿Pueden ayudarme? ¿Qué? Nosotros te ayudaremos. Amigos. Ni lo menciones. No fue nada. ¿Cómo te quedaste atascado? Vine a limpiar después del trabajo de la vía, pero el pavimento no estaba seco todavía.
Cuando intenté hacer la limpieza, mis llantas traseras se atascaron. Eso fue lo que pasó. Gracias a los dos por ayudarme a salir. Me llamo Ruby, el barrendero. ¿Ruby? Yo soy Tayo. Yo me llamo Rogi. Gusto en conocerte. Encantado. Igual, no creo que podamos pasar por esta vía. Aún no está seco y yo tengo que terminar de limpiar. Bien, nosotros daremos la vuelta. Mejor nos vamos. Gracias, Tayo, Rogi. ¿No? Es la primera vez que vengo por esta vía. Bueno, no podemos evitarlo por todo lo de la construcción. ¿Oh? ¿Qué es eso? No lo sé. Tengo curiosidad. Vamos a verlo de cerca. Ajá. ¿Qué lugar es este? No lo sé. ¿La puerta está abierta? ¡Rogi! ¡No puedes meterte ahí! Está bien. ¿A quién le importa? ¡Vaya! Hay muchísimo espacio aquí. Sí, pero es medio tenebroso. Nunca había visto esto antes. ¡Oh, vaya! Wow. Parece que esto fue un estacionamiento. ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¡Rogi! ¿Rogi, estás bien? ¡Esto es increíble! ¡Es divertido! ¿Qué estás haciendo? Tayo, este lugar es demasiado divertido. También hay muchos escondites buenos. ¡Vaya! ¿Crees que podríamos dar una vuelta y jugar? ¡Bien! ¿Qué podemos jugar? ¡Al escondite! ¡Atrápame si puedes! ¡Muy bien! ¡Buena idea, Rogi! ¡Suena como si viniera de allá! ¡Vamos! ¡Este lugar está en el desierto desde hace tiempo! ¡Atrápame si puedes! ¡Son Tayo y Rogi! ¿Crees que puedes atraparme, Rogi? ¡Van a terminar realmente sucios si juegan ahí! ¡Tayo! ¡Vaya! Pero parece que se están divirtiendo mucho. La vía está despejada. ¡Oh, sí! Ustedes dos, ¿por qué llegan tan tarde? ¿Tienen idea de lo preocupados que estábamos? ¡Sito! ¡Hanna! ¡Oh! ¡Ustedes dos! ¿Qué tienen en la cara? ¡Y sus llantas también están asquerosas! ¿Cómo se ensuciaron así? Bueno, verán. Estábamos jugando en un viejo estacionamiento aquí al lado. Nos divertimos tanto que perdimos la noción del tiempo. Esa planta ha estado cerrada por mucho tiempo. ¿Cómo pudieron jugar en un lugar tan sucio y peligroso? Lo sentimos. Oigan, quiero que se mantengan alejados de ahí. ¿Entendido? Pero... ¡Ustedes dos! Muy bien. Tayo, el pequeño autobús. Al día siguiente, Hanna y Sito visitan la tienda de autopartes para comprar suministros. ¿Crees que esto sea suficiente? Hanna, eso es pesado. Cárgalos uno a la vez. Yo puedo con esto y mucho más. Hanna, ¿estás bien? Estoy bien. ¡Eso sí está mal! Hanna, estabas exagerando. ¡Oh, Dios! ¡Ruby! ¡Wow! ¡Listo! ¡Gracias, Ruby! Hanna, ¿por qué compraste tanto? Ayer usamos todo el aceite y el jabón en dos de los autobuses más jóvenes. ¿Lo hiciste? Estaban jugando en un viejo estacionamiento y llegaron a casa sucios.
¡Ah! ¡Oh! ¡Tayo! Deben estar hablando de Tayo y Rocky. Pero ya les dijimos que no tienen permitido jugar allí nunca más. ¿De verdad? Se estaban divirtiendo tanto. Apuesto que están tristes. ¡Oh! ¡Eso es! ¿Ah? ¿Ah? ¡Hanna! ¡Cito! ¡Nos vemos, amigos! ¿Está bien? Ahora limpiaré el viejo estacionamiento. Así Tayo y Rocky podrán jugar aquí. Ruby trabajó duro para limpiar el viejo estacionamiento para Tayo y Rocky. Si no podemos jugar aquí ni en el viejo estacionamiento, ¿dónde podemos jugar? ¡Tayo! ¿Qué pasa, Rocky? ¿Pasa algo malo? El viejo estacionamiento está limpio. ¿Qué? ¡Mira! ¡No! ¡Vaya! ¡Oh, vaya! ¡Es grandioso! ¡Hanna! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Ruby! ¡Necesito un chequeo! ¡Está bien! ¡Pasa adelante! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Estás tan sucio! Solo estuve haciendo mi limpieza. ¿Qué? ¿Oh? ¿Dónde estabas trabajando que estás tan sucio? En ningún lado. Bueno, listo, Ruby. Muchas gracias, Hanna. ¡Hanna! ¡El viejo estacionamiento está limpio! ¡Alguien lo limpió! ¡Está resplandeciente! ¿De verdad? Hanna, ¿eso significa que ahora sí podemos jugar allá? Prometemos tener mucho cuidado. ¡Por favor, Hanna! ¿Alguien limpió el viejo estacionamiento en la noche? ¿Ah? ¿Ruby también está aquí? ¿Qué te trae por acá? Solo vine a hacerme un pequeño chequeo. Ya veo. ¿Ruby? ¿Sí? ¿Fuiste tú el que limpió el viejo estacionamiento? Bueno, Ruby, ¿tú lo limpiaste? ¿Y lo hiciste tú solo? Lo imaginé. ¿Pero qué te hizo querer limpiar repentinamente ese estacionamiento? Bueno, Tayo y Rocky se veían tan contentos. Yo quería que ellos pudieran jugar allí otra vez. ¡Ruby! Ya veo. Está bien. Los dejaré jugar allá de ahora en adelante. ¿De verdad? ¡Oh, sí! Pero deben tener cuidado, ¿está bien? Sí, por supuesto. Ruby, tú hiciste esto posible. ¡Muchas gracias! No hay problema. Ustedes me ayudaron primero. Ruby, ¿quieres venir a jugar con nosotros? ¿De verdad puedo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Sí! Eso sinvergüenzas. Gracias a Ruby y el barrendero, los jóvenes autobuses encontraron un nuevo lugar para jugar. ¡Seamos amigos! Es una hermosa mañana y Tayo va camino al autolavado. Los amigos de Tayo estaban reunidos. ¡Oh! ¡Eso sí que es divertido! ¡Ey! ¿Dónde está Tayo? ¡Oh! ¡Fue al autolavado! ¡Oh! Vaya, un hermoso auto deslumbra los autobuses. ¡Oh, wow! ¡Hola, amigos! ¿Dónde está Hanna? ¡Por allá! ¡Gracias!
¡Cielos! ¡Es fantástico! ¡Vamos a seguirlo! ¿Ah? ¡Ana! ¡Shine! ¡Qué gusto verte! ¿Viniste para una revisión? ¿Y qué hacen ustedes aquí? ¿Quién es ese? Les presento... ¿Oh, yo? ¡Cielos! ¿No me conocen? Mi nombre es Shine. Soy el mejor, el auto más moderno de la ciudad. ¡Guau! ¡Vaya! Está bien, Shine. Pasa adelante. Está bien. ¡Oh, es increíble! ¡Ah, sí! Y muy reluciente. ¡Es grandioso! ¡Oigan, amigos! ¡Miren esto! ¡Tallo! ¿A dónde van todos? ¡Oh, vaya, Tallo! ¡Esa es sorpresa! ¿Qué hay de especial en eso? ¿Tallo? Espera que te muestre lo fantástico que soy. ¡Oh! ¡Es hora de ir a trabajar! ¡Los veo más tarde! ¡Hora de ir, ¡Es hora de ir a trabajar! ¡Son tan tiernos! ¡Listo! ¡Así que en marcha! Bueno, nos vemos más tarde. ¿Está bien? ¡Adiós! ¡No puedo creer que me ignoraran! ¡No lo voy a tolerar! Tallo, ¿verdad? Tiene que estar por aquí en alguna parte. ¿Eh? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Hola! ¡Wow! ¡Realmente eres formidable! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Shine. ¡Soy Tallo! ¡Incluso tu nombre es grandioso! ¡Ajá! ¡Por supuesto! ¿Te gustaría ver algo aún más grandioso? ¿Más grandioso? ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Es muy rápido! ¡Increíble! ¡Y aún no has visto nada! ¡Oye! ¡Pasó el semáforo en rojo! ¿Qué es ese sonido? ¡Oye, Shine! ¡Estaciónate a la derecha! ¿Qué? ¡Shine! ¡Te pasaste la luz roja! ¡Podrías haberte herido! Lo siento, no vi cuando cambió la luz. ¿Oh? ¿Shine? ¿Eh? ¡Tallo! Fingiré que no lo vi. Estoy tan avergonzado. ¿Qué? Eso no fue lo que quise decir. Shine estaba avergonzado, presumiendo delante de los demás. Allí está Shine de nuevo. Esta vez se enceró y se ve muy brillante. ¡Veo a Tallo! Esta vez le mostraré lo maravilloso que soy. ¡Allá vamos! ¡Oh, Shine! ¿Quieres ver algo realmente impresionante? ¡Vaya, eso es tan grandioso! Pasé la línea de parada. Voy a regresar. ¡Cuidado! ¡Están a punto de chocarme! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Desaparece! ¡Qué asco! ¡Estoy tan avergonzado! ¿Eh? ¡Esto es humillante! ¡Oh, devuelve aquí! ¡Devuélveme el pollo! ¿Qué le sucede? Tallo, el pequeño autobús. Me han humillado dos veces. No puedo cometer otro error. ¿Qué ruido es ese? ¡Oh! ¡Eres tú! ¿Oh?
¡Desaparece! Oye, ¿por qué te ríes? No es nada. Vamos a ver si te vas a reír después de esto. ¡Vaya! ¡Eso suena grandioso! ¿Qué te parece? Tengo un motor muy potente. El tuyo no se puede comparar con el mío. ¡Vaya! Suena grandioso, ¿no? Escucha esto. ¿Qué es ese olor? Huele a algo quemándose. ¡Shine! ¡Eres tú! ¿Qué? ¡Tu capó está quemándose! ¿Qué? ¿Quemándose? ¿Qué está pasando? ¡Está caliente! ¡Que alguien me ayude! Espero que esté bien. ¡Adiós a todos! Eso es todo por hoy. Estoy cansado. ¡Tayo! ¡Shine! ¿Estás bien? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Solo vine para mostrarte algo. ¡Tarán! ¿Qué te parece? ¡Vaya! Son neumáticos de primera calidad, hechos para mí. Bueno, lo importante de ellos es el rendimiento. Son de alto rendimiento. ¿Quieres ver? Veamos. ¡Ajá! ¡Eso está perfecto! ¡Sígueme! ¿A dónde vas, Shine? ¡Esta calle! ¡Está en construcción! Te voy a mostrar lo increíble que son mis neumáticos. ¡Mira esto! ¡Eso es peligroso! ¡Sé lo que estoy haciendo! ¿Qué está sucediendo? Creo que estoy atrapado en la arena. ¿Estás bien? No puedo volver a hacer el ridículo. ¡Por supuesto! ¡Estoy bien! ¿No te ves como si estuvieras bien? No te preocupes, lo digo en serio. Me voy a quedar aquí a tomar un descanso. ¡Sigue adelante! ¿En serio? ¿Estás seguro? ¡Por supuesto! ¡Vete a casa! Está bien, nos vemos después. ¡Hasta pronto! Sí. ¡Adiós! ¡Tayo! ¡Oh, no! ¡No puedes dejarme así! Mientras que Shine está atrapado en la arena, la noche cae sobre la ciudad. ¿Qué debo hacer? ¡No puedo darme por vencido! ¡Mis neumáticos se hunden más! ¡Oh, me quedé sin combustible! No puedo creer que esto le esté pasando al gran Shine. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Qué debo hacer? ¡No veo nada ahora! ¿Qué es ese sonido? ¿Quién está por ahí? ¡Ayúdeme! ¡Por favor, ayúdeme! Solo en la construcción de noche, Shine tiembla de miedo. Debí pedirle ayuda a Tayo en lugar de fingir que estaba bien. Tengo más y más sueño. ¡Shine, despierta! ¡Shine! ¿Tayo? ¿Shine, te encuentras bien? ¿Qué está sucediendo? No te preocupes, ya te sacamos fuera de la arena. Oh, gracias. No me agradezcas a mí. Debes agradecerle a Tayo, porque fue él quien me trajo hasta aquí. ¿Lo hizo? ¿Tayo? Podría haberlo hecho por mi cuenta, ya sabes. ¿En serio? ¿Quieres volver a entrar allí? ¡No! ¡No! ¡No quise decir eso! Ya debemos irnos. Está bien. Oye, Shine. Tal parece que coincidimos muy seguido hoy. ¿Me habrá descubierto? ¿En serio? No, me di cuenta. Habrá sido una coincidencia. Seamos amigos. Ya sabes, ya que coincidimos con tanta frecuencia. Muy bien. Bueno, supongo que podríamos ser amigos si quieres.
Pero es solo porque me lo estás pidiendo, ¿de acuerdo? Lo que tú digas. Tayo y Shine se han hecho amigos. Esperemos que sigan siendo amigos durante largo tiempo en el futuro. Tayo se pierde. Es una mañana agradable. Mira, allá está Tayo. ¡Ah! Eso me despertó. Oh. ¡Buenos días, Tayo! ¡Buenos días para ti también, Rocky! ¡Se levantaron temprano! ¿Oh? ¿Qué te sucede, Rocky? ¡Tú nunca te levantas temprano! ¡Eso no es verdad! ¡Buenos días, Lani! ¡Buenos días a todos! ¡Se levantaron temprano hoy! ¡Buenos días, Ito! ¡Tayo! ¡Es tu primer día aquí! ¿Cómo te sientes? ¡Me siento genial! ¡Muy bien! ¡Hoy haremos un recorrido por el taller! ¿Quieres ir a lavarte, Rocky? Oye, ¿quieres ir a lavarte, Rocky? Me parece bien. Te veo más tarde, Tayo. ¿Oh? Disfruta tu recorrido. Comenzaremos por ahí. Muy bien. Este es el taller de reparaciones. ¡Wow! Este lugar es grandioso. ¡Hannah! ¿Ah? Cito, hola. ¿Pasa algo malo? Oh, no. Estoy bien. Ah, oh, ¿quién es tu amiguito? Este es Tayo. Llegó anoche. ¿Cómo está usted? Oh, así que eres Tayo, el nuevo autobús. Sí. Un placer conocerte. Soy la mecánica, Hannah. Hola. Ay, Dios. Tienes una expresión divertida. ¿Estás bien? Yo estoy bien. Oh, hay una mancha. Oh. Ay, no, es más grande ahora. Lo siento. Está bien. Estoy seguro que se lavará. Bien, ven a verme si te sientes enfermo. Oh, muy bien. Ya nos vamos, entonces. Adiós. Me encantó conocerte. Bien, vamos ahora a ver el autolavado. Bien. ¿Qué hay en mi cara? Este es el autolavado. ¡Wow! ¡Ay! ¡Es muy refrescante! ¡Sorprendente! ¿Viste el taller de reparación, Tayo? Uh-huh. Conocí a Hannah. Parece una persona divertida. ¡Oh, Tayo ya está aquí! ¿Acaban de llegar? Uh-huh. Ahora que estamos limpios, Lani, vamos a llenar nuestros tanques. Está bien. ¡Te veo luego, Tayo! ¡Nos encontramos más tarde! ¡Adiós, chicos! Tayo, ¿por qué no te enseño cómo lavarte? ¡Sí! ¡Suena divertido! Primero, tienes que ir allá adentro. ¡Bien! ¡Estoy adentro! ¡Hace cosquillas! ¡Se siente genial! ¡Wow! ¡Tada! ¿Cómo me veo? Brillante y muy limpio. Ahora a la gasolinera. ¡Vamos! Aquí es donde llenamos nuestros tanques de gasolina. ¡Wow! Este lugar se ve interesante. Recuerda siempre mantener tu tanque lleno. ¡Sí, señor! Estás lleno de energía. Bien, ¿por qué no vas adentro? Por favor, cambie su posición. ¿Oh? Deslízate hacia adelante, Tayo. Bien, ahora abre tu tapa. ¿Escuchaste eso, Tayo? No lo escuché. Trataré de nuevo. Está abierto. El reabastecimiento va a comenzar. El monitor muestra cómo va. Oh, ya veo. Cito. Es hora de trabajar. Oh, cierto. Rocky, ¿te importaría terminar el recorrido de Tayo por mí? No hay problema. Te veo luego, Tayo. Adiós.
Ahora estás lleno de combustible. Significa que estoy listo. ¡Vámonos! Por aquí está la escuela. ¡Wow! ¡Es gigante! ¿Qué aprenden aquí? Aprendemos todo lo que necesitamos para trabajar en el centro. Oh. Allá también tenemos un área donde puedes practicar manejo. ¡Oh! ¡Ya veo! Uh-huh. ¡Oh, cierto! Oh. ¡Casi lo olvido! ¡Tengo que ir a trabajar también! ¿En serio? Tantas cosas interesantes pasan en el centro de la ciudad. ¡Guau! Wow, ¿cómo qué? Ya verás tú mismo cuando empieces a trabajar. Oh, oh. Bien, me tengo que ir. Tú espera aquí. ¡Oh, bien! ¡Adiós! Oh. 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 ¿Cosas interesantes, ah? ¡Ya sé! ¡Voy a seguirlo! Tallo, el pequeño autobús. La 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 la. Na, na, na. Oh, es una luz roja. Oh, tengo que detenerme. ¡Ay, no! ¡Tallo ha perdido a Rogi! ¡Vamos! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Es la luz verde! ¡Andando! ¿Dónde podría estar? ¡Rogi! ¡No lo veo por ningún lado! Bueno, solo miraré un poco y entonces regreso. ¿Ah? Ese se parece a Tallo. Pero no puede ser. Él está en el estacionamiento practicando. ¡Guau! Hay tantas cosas que ver. Mira todos esos edificios. Son tan altos. ¡Ah! ¡Oye! ¿Oh? Oh. No puedes atravesarte así. Lo siento. Mira por dónde vas. Tendré que ser más cuidadoso. Oh, ¡es esa! ¡Esa es Nuri! ¡Nuri! ¿Ah? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ahí está ella! ¡Nuri! ¿Quién es Nuri? ¡Oh! ¡Ah! Tengo que haber cometido un error. Oye, ¿podrías moverte? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Dónde estoy? ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¡No conozco el camino a casa! ¿Qué? ¿No consigues a Tallo en ningún lado? No, se ve que se fue hace tiempo. Espero que no se haya ido al centro. ¿Al centro? Yo como que le dije que allá era muy divertido. Lo sabía. Entonces sí era Tallo el que vi en el camino. ¡Vamos a buscarlo! ¡Bien! Puede que regrese mientras ustedes van. Yo mejor lo espero aquí. De acuerdo. ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? ¡No reconozco nada! Tallo, ¿dónde podrá estar? ¡Tallo! ¿Dónde estás? ¡Tallo! ¿Dónde estás? ¡Tallo! ¡Ay, no! ¡Míralo! ¡Allí va! ¿Dónde estoy? ¡Tallo! ¡Tallo! Este lugar me parece familiar. Debo estar moviéndome en círculos. ¡Tallo! ¿Dónde estás? ¡Tallo! ¿Qué voy a hacer? ¡Señor policía! ¿Sí? ¡Tallo! ¿Ya estás trabajando? De hecho, salí un rato yo solo y me he perdido. Tú eres un pequeño travieso, ¿no? Lo siento. ¡Tallo! Te llevaremos a casa. Síguenos. ¡Vamos! ¡Ah!
¿Ah? ¡Ahí va Tayo! ¡Es él! ¡Tayo! ¡Tayo! ¡Tito! ¡Tayo! Te hemos estado buscando por todos lados. Lo siento. ¡Tayo! ¡Qué alegría que te encontramos! Siento mucho haberlos preocupado. No, yo soy quien debería disculparse. ¿Por qué tienes que disculparte? Te incité al contarte sobre el centro de la ciudad. Está bien. Nunca debí haber venido por mi cuenta. De cualquier manera, será muy divertido cuando comience a trabajar en el centro. ¡Ay! ¡Qué diablillo! Gracias por traer a Tayo de vuelta. Fue un placer. Buen viaje a casa. ¡Bien! ¡Nos vemos, Tayo! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Tayo, trata de ser más cuidadoso. Lo seré. Bien, muchachos. De vuelta al estacionamiento. ¡Muy bien! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Estamos contentos de que estés a salvo, Tayo. Es muy peligroso andar por ahí tú solo. Por favor, sé más cuidadoso en el futuro.